Venga, Miguel, da tú los... Haz los honores. Bueno, bienvenidos al canal. Bienvenidos no, otra vez más. Pero tú no eres bueno. ¿Yo qué soy? ¿Qué ha pasado? Qué gracioso. Qué pesado. Ahora sí. Toda tu existencia. Ahora sí, ahora sí. Una frase. ¿Está bien ahora? ¿Pero qué? Si los últimos vídeos los tíos que ¿Qué te ha hecho... pasado? Si han empezado con ¿Qué ha pasado? Que me ves ahí volando. No. No puede ser. Bueno, pues, ¿cómo se llamaba este? Overcooked. Eso es. Overcooked 2. Eso es. Que para que le interese y lo quiera probar durante una semana en el Epic Games regalan el 1. Eso lo es. Que no sé es si para cuando suba el cazurro este el vídeo todavía seguirá activa la eso oferta. Es. Creo que no. Pues muy mal. Publicidad encubierta. No, si es para que la gente se aproveche lo que es gratis. Joder, para la saca. Ah. Bueno. Pues aquí tenemos el, como ha dicho Miquel, el, ¿cómo es? Overcook. Estás over. Como si tuvieras metido un huevo en la boca. Al huevo, estás over. Overcook. El guerrero estaba over. Overcook. ¿Cómo eran de los tuyos esos? ¿Eh? Hereda. ¿Me puedo quedar este lobo? Oye, Katherine, me he ido a luchar con Robert al sur y me he encontrado a este niño, ¿me lo puedo quedar? Oye, Katherine, me he ido a luchar contra el Old Grey y me he encontrado a este niño, ¿me lo puedo quedar? Oye, Katherine, que me he ido de caza y me he encontrado a estos cachorros guargos, ¿me lo puedo quedar? Todo para casa. Bueno, después de los chistes aquí... Que el Urum se lo sigue sin pillar porque es que no ha visto nada de Juego de Tronos. Ni visto ni leído. Callaos los dos cansinos. Bueno, venga, presenta el juego. ¡Dentro vídeo! ¡A turrón! ¡Chino Cudeiro! Aquí en el menú de inicio del juego vamos a darle al modo duelo, ¿no? Al modo arcade, mejor dicho. Hay un problema, hay ratas en la cocina. Sí, normalmente. ¡Ah! ¡Ratatouille! Eso es. Over, ¿con qué ratatouille? Al azar. Edition. Ya está, ¿no? Sí. ¿Y qué sabemos quiénes somos? Pues cuando os empezáis a mover en el escenario, lo veréis. Vale, yo voy a hacer que da vuelta de círculos. Para normalmente no sabéis lo que tenéis que preparar, pero a medida que juguemos una partida y otra partida, iremos viendo qué hay que hacer en esa pantalla para poder saber cómo preparar las comidas que nos pidan. O sea, que ahora mismo va a ser una locura. Sí. No, ni idea de lo que hay que hacer, ¿no? A ver, vamos a ver. Yo lo primero, el convenio de cocina. Mierda, vale. El que me he ido afuera soy yo, creo. A ver, yo no sé cuál estoy moviendo. A ver, amarillo. No sé qué hacer. Vale, el viento me va a ver. No entiendo nada. ¿Platos dónde? ¿Qué hay que hacer? Arriba pone. Tierra de. ¡Ay! ¡Me gusta! ¡Que te puedes caer! También se me había olvidado ese detalle. Bueno, a ver, aquí la gente... ¡Hala, el viento, tú, mira! ¡Hala! Hay que coger comida... Bueno. ¿Por qué? Vamos a hacer una cosa. Vamos a coger una pantalla que por lo menos no nos podamos caer y no haya viento y no haya un lago en medio de la cocina. ¡Corte! No, corte no. Sería interesante reseñar que el marco de la pantalla no deja ver exactamente lo que hay que cocinar, lo cual no ayuda. Sí, también. O sea, eso es que no. Pero está bueno, bien. No, la verdad que el ajuste de pantalla no está en su modo... Que te está indicando el tos y que más a la derecha, que se lo sabe. El tartamudo. ¡No, digo mudo! Más que tartamudo, sea tontomudo. Vale, 1-1, vale. ¿Qué? Suena bien. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ahora ya una cocina normal. En la cual no hay vientos, no hay te puedes caer. Espacio, el suelo no es resbaladizo. Bueno, pero ¿dónde te pone que tienes que hacer algo? Arriba a la izquierda. ¿Vale? Entonces, vale. Cada uno tiene que hacer
Un plato. Sushi. Hay que me coger falta sushi, pescado. Vale, rocéalo. Vamos a rocéalo. Ahí, va. Rocéalo ahí. ¿Dónde lo troceo? ¿Cómo se trocea? Ahí, venga, dale. Ah, vale. Ahí. Tengo que traer el... A ver, no, que dale. Aquí. Dale. Vale, ahí. Ahora qué hay que hacer. No, a ver, pero si es que a mí no me deja hacer nada. Ah, ahí. Solo vale. Me deja dejarlo encima del cuchillo. Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer con esto? ¿Cómo que se trocea esto, sí? Con el X. Con el X, ala. Ala. Plato ahora, vale, hay un plato, plato. Y hay que ponerlo encima de la cinta de transportadora. Bien. 8 de propina. Bien. Vale. O sea, ahora dice que estamos en crisis. Ahora más, ahora más sushi más. Chas, 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 chas. Joder, ¿cómo lo cortan, eh? Sí, lo único. ¿Los platos? No hay platos. A ver, que alguien limpie un plato, por voy, Dios. Voy a limpiar los platos. Pues si yo lo he puesto ahí encima, dejadme cogerlo. He cogido un chango. Tú frega platos. No me lo veis el plato, eh. Bueno, he aprendido a hacer sushi. ¿Alguien te roba el plato? Es el plato. Plato, plato. ¿Qué cojones quita ese plato mío? Hijo de perra. A la chat. Ya, es que es lo mejor, que le puedes robar la comida al amigo. Una estropeada. Le puedes robar la comida. Chas, 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 chas. Vale, aquí ya me ha quitado el pescado, perfecto. Ya corto otro. Bueno, pero aquí donde coño te pare la puntuación. El plato. ¿Quién va a quitar el plato? No, pero ¿para qué? Si puedes poner aquí encima del que está y volver a ponerlo. Sí, a ver, la cosa es hacerlo en equipo, ¿eh? Vale, pero... plato. Plato. Un plato. Alguien que pueda poner un puintero plato. Va a cambiar el pescado. Este igual vale más. Por ahora no hay que fregar plato, solamente hay que ponerlo encima de la encimera. Y ahora nos lo traen fregados, o sea, imagínate qué majos son. Bueno, pero ¿quién se ha dejado el plato aquí? ¡Que lo coja! ¡Hostia! Vale, ahora hay que hacer changurro. ¡Venga, changurro! A la derecha del changurro. El sushi, ¿no? El plato. ¿Dónde está el changurro? Ahí a la derecha, hay dos cajas. Una de changurro y otra de pescado. ¿Ya hemos perdido? No, hay que intentar hacer los mayores platos posibles. Que alguien se le ha caído el pescado al suelo, pero ¿qué hacéis, guarros? El horno lo mata todo, el horno lo mata todo. Que no es sushi, que es sushi, coño. Que nos, está, bueno. Que nos están viendo los clientes, pero ¿cómo vais a sentir eso que estaba en el suelo? ¿Pero será posible, guarro? Se sopla. Invítale al café y ya está. ¡Faire! ¡Faire! ¡Despedido! Bueno, esto es lo más sencillo. Pero he ganado. A mí, ¿cómo se sabe quién ha ganado? ¿Pero sería algo? No, no, a ver, ganamos todos. No hay aquí, o sea, somos un equipo. O sea, este es un juego. No quedan más duelos. Este es un juego justo todo lo contrario de los de Nintendo, ¿no? Empieza siendo enemigos y acaba siendo amigos porque habéis hecho todo muy bien. Normalmente es Angiru, corre más. Corre, peca. Tosi, habla. Mikel. Ya, pero ¿cómo sabemos qué tiene que hacer cada uno? Es que eso hay que antolatuar. Antolatuar, antolatuar. Eso hay que gestionarlo. Hay que gestionarlo. Sí, antulatuar, ¿en qué era? Sí. Que alguien nos dijo que teníamos una palabra. ¿De dónde era? Que lo habíamos hablado, en plan... Pero sí, antulatuar, porque a mí casi más que me suena. A ver, ahora ya hay que cocinar con fogones y todo. Y tenemos aquí el restaurante que se nos va volando de un lado a otro. Ya, pero aquí hay que poner plato necesario. ¿Por qué no nos mandáis platos? Yo tengo que cocer, que eso, berza, patatas... Necesito platos. ¿Eso a dónde va? Ah, os estamos mandando comida. Sí, ¿cómo? Eso es, tenéis que ponerla ahí encima y nosotros la cocemos, la frimos. Chas, chas, chas. Y se fue a la puta. El tema de la logística de ser restaurante. No, hay que cocinar. Nos tenéis que mandar el plato. No, sí, hay que cocinar. Oye, pero hacer el favor de llenarlo antes. Oye, de que se vaya, déjame la comida. Que se va, joder, se vuelve ahí. Que tenemos que servir la comida ay, ay, nosotros. Mira, mira cómo está cociendo ya los champis. Pero que tienes que trocear eso. Champis y... Ay, ¿por qué no puedo dejar eso? ¿Por qué no lo has troceado? Pero que primero hay que hacer la chuleta. Trae una chuleta. ¡Uy, que se quema! Entonces sí, pero está en el fogón. Pero es que lo has dejado aquí tirado en el suelo, Angiru. Joder, la Virgen Santa. A ver, mételo en el horno y ya está. Luego lo voy a poner ahí.
¿Pero por qué te echáis eso? Pero si mirad que tenéis primero que hacer una chuleta y patatas fritas. Ya, las patatas fritas, vale. ¿Dónde cojones están? No sé, la está cociendo en la olla. Entonces sí. Oye, joder, los platos están aquí. ¿Para qué cuecen esas patatas? Que van a salir cocidas en vez de fritas. Bueno, ahí va. Os mando comida, yo que sé. O sea, no sabes plato. Plato, adiós. Plato, por aquí, plato. Por favor. Tengo un champiñón por ahí, pero me quería ir al plato. Ay. Sí, esto es rojo, Angiru. ¿Quién es el rojo? Ah, sí, el que está dando vueltas con una pelota. Está ahí friéndose la carne. Bueno, me imagino que este juego, sabiéndolo jugar, tiene que ser divertido, ¿no? Sí, sí, pero bueno. Haciendo lo que estamos haciendo. ¡Oh, un plato, Angiru! ¡Oh, va mejorando, va mejorando! ¡Ay! ¡Ay, la hostia! Ya está. Voy a tirar, ya está frita la carne. Vamos a jugar, ¿no? Ah, vamos a poner la carne en el plato. ¡Plato! A ver, vamos a terminar por lo menos las patatas. A ver, las patatas, tosí. Pero, ¿qué? Están por aquí las patatas. Se ha caído. Ahí está, filete con patatas. Por lo menos vamos mirando. Ponérnoslo aquí, que hay que servirlo ya. Uy, y ahora lo han puesto. Ahora, ¿por qué no? Ah, es verdad. Ahí está, ahí está. Cógelo aquí, que hay que servirlo. Pero, ¿para qué usas el este? Toma, lo hemos hecho. Por fin, venga, ahora champis y patatas. Venga, traerme champis, coño. Plato, no hay platos. Patatas. Fregar, alguno tiene que fregar. Tienes que fregar ahí arriba el plato, ¿no ves que está sucio ahí abajo? A lo del champi. Ahí está el plato, venga, a fregar. Taca, 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 cómo lo limpio, cómo lo limpio. Ay, ha quedado very clean. Que te clean. Uy, si había platos aquí. No, lo acabo de poner yo, ¿me lo has quitado? Venga, las patatas, traer las patatas. ¿Para qué pones un plato vacío? Que nosotros tenemos que freír. Ahí van las patatas. Ahí sin plato, ¿qué coño? ¿Qué más da? Si no lo está viendo nadie. Si es que el plato no nos deja poner nada. A ver, si ponemos el... las patatas en el sitio. No te las lleves. Las hago a poner en el suelo. Sí. Bueno, buen intento, buen intento. Bueno, puntuemos, ya está, que esto se ha ido un poco de madre. Sí. Bueno, como veis, es un juego muy complicado. Menos 85. Y si queréis trolear, es el mejor juego que hay para trolear. No, siempre puede haber un juego mejor para trolear. Yo, sin saber más y esto, pues un 7, ¿no? Sí. Todo. Tú, Ayuru. El free. Regala patatas. No regalaré ni los platos aquí, ni me los cogerían. Después de tirarlos por el suelo. Lo que más le ha divertido es tirarme a tomar por el suelo. Bueno. Vale, venga. Más 2 puntos por poder tirar al compañero. Sí, pero bueno, en total, un 7. Venga. ¿Un 5? Un 4. Arracaneo. Ha dicho un 4. ¿Un 4? Sí. Es que no le había el otro dedo. Sí. Como lo habla. Ya. Tenemos un budo. Y otro 7. La verdad que es muy divertido, pero bueno. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Aquí hemos visitado el... ¿Cómo era? Pronúncialo. Overcooked 2. Overcooked 2. Te dije la otra vez, tenías que ver, comidas algo. En la hamburguesa. A ver, como he dicho los americanos, if you smile, it's okay. Métete un huevo en la boca y abre la boca grande. Overcooked. No sabía yo que este canal era para saber pronunciar en inglés. Bueno, da igual, hay que decir de todo un poco. Bueno. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Cansino. Espero que comentéis. Cansino. Un fuerte abrazo. Abrazo. Y nos vemos en el siguiente vídeo o tutorial. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!